La inversión va a consistir en una conexión del término municipal de agua dulce de la población y los depósitos de agua con una futura depósito que se va a hacer en la comarca de la Sierra Sur, concretamente en el término de Estepa. Con esto que conseguimos con esta infraestructura, pues tener una nueva conexión de agua a un pozo futuro que también está previsto por parte de la Diputación de Sevilla hacer el sondeo de agua subterránea y también las aguas superficiales del Retortillo. A eliminar problemas importantes que se producen en la estación de ferrocarril cuando vienen las lluvias, porque son unas tuberías que, bueno, que se llevaron allí hace muchísimos años y que están completamente obsoletas y hay que cambiarlas, y es una actuación fundamental para la vida que tiene esta estación. En la parte que tenemos de la pedanía del Cerro del Hierro, donde se va a hacer una inversión de 750.000 euros, porque hay un déficit tremendo en el tema de agua. El depósito, bueno, está obsoleto, lleva media vida allí puesto, y bueno, era una inversión que obviamente el ayuntamiento no tenía, era imposible que la cometiera, y es súper necesaria, y bueno, ha tenido una aceptación tremenda entre todos los vecinos, porque llevan padeciendo durante muchos años el tema de cortes de agua y de problemas con el agua.